Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando una nueva edición de nuestro programa. Prepárense porque tenemos mucho material para compartir. Nos vamos a ir de paseo, vamos a hablar de psicología, de todo un poco. ¿Se quedan con nosotros? Arrancamos el programa y lo hacemos ya mismo con este toque de actualidad. La reunión de gabinete que se ha propiciado en este mismo lugar en el mes de marzo con el presidente de los argentinos que estuvo aquí en Corrientes con el gobernador. Y tiene que ver, ¿no es cierto?, con la presentación de proyectos de los municipios y las premisas del gobierno nacional, del presidente Mauricio Macri, el ministro Rogelio Frigerio, quienes llegan a Corrientes a través nuestro con el afecto, con el saludo, y decía las premisas del Estado al lado de la gente. Y en este caso el Estado al lado de los municipios, con estos programas que tienen que ver con el día a día, donde hacemos hincapié en la planificación, donde hacemos hincapié en las autonomías municipales y donde tiene que ver con los programas que no son enlatados, sino que responden a la necesidad de quienes fueron electos por el pueblo. Hay obras y las más importantes, lo que tiene que ver con planificación, se hacen a través del gobierno provincial, como el sistema de viviendas, agua y cloaca, pero también a través de los gobiernos municipales cuando hay una planificación estratégica, pero de ciudades organizadas. O sea, nosotros tenemos fondos del BID también que tienen que ver con los recursos técnicos para los municipios para planificar de pronto, ¿no?, agua y cloaca, o sea, proyectos ejecutivos, porque las premisas son 100% agua potable y 75% de cloaca para todos los argentinos. Entonces, en ese camino también están los fondos para ello. Y la condición de los organismos internacionales es la agrupación de municipios en regiones que acá en Corrientes, con el Plan Estratégico Provincial, se facilita la tarea, ¿no? Así que, bueno, la verdad que contentos de poder dar estas pequeñas, grandes respuestas. Son 9 municipios, nosotros queremos llegar a todos los municipios y la única condición es que tienen que rendir la compra que hacen ellos mismos porque se depositan los fondos en la sucursal de Banco Nación. Y luego rinden y pueden acceder a otros proyectos más. Es muy importante que la Secretaría de Asuntos Municipales pueda trabajar para todos los municipios del país en forma equitativa, igualitaria, sin un tipo de discriminación. Y hoy aquí 10 comunas de la ciudad, de la provincia de Corrientes, son objeto de estos proyectos. Ojalá que sean más, que presenten más proyectos. Eso también se enmarca dentro de la política que el Gobierno Nacional, a partir de diciembre, viene llevando, gobernar por igual para todos, para todas las provincias, todos los municipios, y descentralizando la propia acción, ¿no? ¿Marcó también la diferencia con el manejo de fondos municipales de otras gestiones y con respecto a movimientos de cuenta del Banco Nación? Sí, bueno, eso es lo que todos sabemos. Y yo creo que si se investiga un poco más, son mucho más los que van a estar muy complicados con el manejo de los fondos que se hicieron en época pasada. El proyecto, en sus fases hasta finalizar, cuando arranquemos la planta de productiva, va a considerar alrededor de 1.000 personas para laborar durante la ejecución del proyecto y que serán integrando obviamente en el transcurso del tiempo mientras vayamos haciendo la gestión del proyecto. Y al finalizar el proyecto, una vez que ya la operación quede trabajando, pues nuestro headcount, digamos, o nuestro grupo de personal estará por sobre las 400 personas. Estimamos 455 personas específicamente trabajando ya una vez que todas las instalaciones estén culminadas. Disculpe, ¿estas 1.000 personas porque hay mucha gente espera trabajar ahora o quiere inscribirse en algún lugar, quiere saber dónde puede ir a inscribirse, dejar su CV, su currículum, su correntino y la zona, pueden hacerlo ahora? Es correcto y habrá un momento en que, bueno, ya estamos incluyendo como mano de obra, si se quiere, todos los proveedores que están trabajando conmigo, y una vez que empecemos la construcción, obviamente habrá esa posibilidad y será público para que ustedes puedan conocer. Según lo que ustedes expresaron recién, de acuerdo a los estados presentados, ¿están en tiempo y forma? Sí, correcto. Nuestro proyecto, y como les decía, no es un proyecto
Una planta de producción de esta envergadura, un proyecto tan grande, no es un proyecto que se hace de la noche a la mañana, es un proyecto que, como les digo, lleva varias etapas. Estamos por culminar la primera etapa, la etapa cero, como les dije, era una etapa de adquisición del terreno. Estamos en la etapa uno, en el diseño y la obtención de los permisos de obra, y de ahí sí ya vendría la parte física, que cuando hagamos efectiva, digamos, la construcción, que es la segunda etapa, que es la construcción de un centro de distribución inicialmente, que esperamos arrancar o inaugurarlo, si se quiere, en marzo del año 2018, y la planta productiva, que entrará en la última etapa, que estaríamos arrancando en el año 2019. Se hablaba de la posibilidad de la construcción de un puerto y el interés de ustedes de estar a orillas del río. ¿Hay posibilidades de hacer un puerto? Una de las razones por las cuales adquirimos el terreno en esa posición es obviamente buscar la factibilidad de algún momento poder tener alguna logística, si se quiere, de ese tipo. Pero todavía ese proyecto lo veremos al final. No está dentro del proyecto inicial que está en la construcción de nuestro centro de distribución. Lo veremos cuando tengamos terminado ya el proyecto de la planta, que es lo que nos interesa como punto principal, digamos. Okay. ¿Tendrá una planta específica de alimentación de energética? Muy buen punto, muy buen punto ese. Miren, nosotros estamos con el suministro de energía eléctrica trabajando ya con la Subsecretaría de Energía. Es un proyecto importante que lo estamos gestionando de manera de poder tener una subestación que abastezca de energía a nuestro proyecto, y a la vez, el 60, esperamos que sea así, el 60% de este proyecto de abastecimiento de energía podrá ser utilizado por la comunidad en sus alrededores. Esperamos, estamos en el camino, estamos en negociaciones ya con la subsecretaría. Eso es muy importante decirlo. Desde este momento, obviamente, estamos ya siendo buenos socios de la comunidad en ese sentido, ¿no? Como les decía, va a ser una subestación eléctrica de la cual vamos a poder abastecernos de energía la suficiente para nuestra planta productiva, y también brindar, de parte del gobierno, brindar el servicio a la comunidad. Momento de agradecimientos, gracias a la gente de El Super. Ya sabes que en El Super los precios no solamente están cuidados, sino también están congelados. El Super de la gente, El Super que está de tu lado, El Super de Previsora del Paraná. Muchas gracias, como siempre, a Ludovica Bottié. Ludovica es moda a tus pies, para vos, para él, para toda la familia, durante todo el año, con todas las temporadas. Ludovica siempre con vos. Estoy vestida por Ramo Martínez, Moda y Diseño, una diseñadora independiente, ella es goyana, y le mando un beso enorme. Muchas gracias, Ramo. Este collar lo hizo la gente de Reina María Store, hecho a mano con diseño correntino, con Mariela, que es la diseñadora. Reina María Store, Salta 876. Maquillada por Jesse Aguayo, peinada por Matices Staff, un beso enorme para Elsa, muchísimas gracias. Estamos realizando nuestro programa desde el Turismo Hotel Casinos, con promociones especiales, con la posibilidad de que tengas tu noche de aniversario o una escapada de fin de semana y disfrutes de todos los servicios a los mejores precios. Muchas gracias al Turismo Hotel Casinos. Gracias también a Aurus Visa, la tarjeta de los correntinos. Con Aurus Visa del Banco de Corrientes, tus compras son más fáciles. Como siempre te digo, ingresa a la página del banco y allí tenés toda la información necesaria. Aurus Visa del Banco de Corrientes, el Banco de los Correntinos. Pausa, volvemos en un ratito. No se vayan, ya regresamos. Previsora del Paraná. Bien de familia. Servicio de sepelio personalizado. Respeto es la palabra clave. Iniciativa Flores Solidarias.
farmacias, con descuento del 50% en todos los medicamentos. El Super, que está de tu lado. Viajes y Turismo, amplia gama de destinos turísticos. Emisora del Paraná, nuestra radio con la mejor programación. Showrooms, con los mejores artículos del hogar. Previsora del Paraná, bien de familia. Renaci es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. Renaci es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Ayuda a pasar y a transitar lo mejor posible esta pérdida, la pérdida en sí. Y recomiendo porque sirve de mucha ayuda. Me acerqué sin ningún problema y digamos, y muy bien. Vaya. Me devolvió la vida a Renas. Productos con precios cuidados. Solo el Super que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el Super que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773. No esperes hasta el verano para empezar a cuidar tu cuerpo. Yo te recomiendo el Centro de Cirugía Plástica de la doctora Eve Blanco. Allí encontrás todos los tratamientos, lo último en tecnología aplicada a la belleza facial y corporal. Doctora Eve Blanco, Tucumán 1464, te la recomiendo. Un gran referente de la moda nacional, diseñador de alta costura, vestido a las máximas figuras nacionales, con una proyección internacional muy, pero muy fuerte, el detalle y el gusto en todos sus diseños. Estoy hablando de Laurencio Dodd. Bienvenido a Corrientes. Bienvenido vos. Yo feliz, muy feliz de este recibimiento tan cariñoso y bueno, de estar acá. Y muy, 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 muy contento. Nosotros muy expectantes. Por me llevo a Corrientes en el corazón y bueno, me enteré ahí por las chicas de Pupé que bueno, estaban las mujeres como locas que vinieron. Y bueno, a mí me encanta Corrientes siempre, siempre desde la primera vez que vino. Es uno de los lugares de Argentina que adoro. Y bueno, en este lugar fabuloso, en La Alondra, no puedo decir nada. No me puedo quejar de nada. La verdad, este ha sido un año muy especial para mí. Presenté en el Teatro Colón la alta costura, después de 2 años que no lo hacía, porque no se daba la situación, y esta vez pude tener ese maravilloso salón dorado para mí solo un viernes a las 11 de la mañana. Lancé ese día también una campaña solidaria de donación de tiempo y no dinero, de enseñar el oficio otra vez, en mi caso, de corte y confección. En marzo del 2017 va a ser lanzado a nivel nacional. Es una campaña que tenía muchas ganas de que la gente done 2 horas por semana para ir a enseñar lo que ellos saben, que es un oficio, como lo hicieron los bisabuelos de uno cuando llegaron a Argentina o nacieron acá. Y bueno, presenté DOT en la semana Designers Buenos Aires en el Four Seasons con el Banco HSBC, que es mi mecenas desde hace 4 años, con un grupo de diseñadores fabuloso a nivel internacional, de argentinos, de alma.
Y bueno, y ahora abrí la tienda mía multimarca Argentina Brasilera con mi socio Tiago Piñeiros, que estamos hace 14 años juntos tirando para adelante, peleándola para lograr con restricciones hacer un producto internacional en un país tan rico. Y bueno, golpeados o no, acá estamos. La tienda la abrimos en la avenida Alvear, de vuelta. Habíamos estado 4 años, por obvias razones la cerramos. Después ahora volvimos, mucho más pequeños, humildes, en una galería que es sinónimo de lujo, que es la única que quedó realmente con seguridad de que vas a poder ver cosas diferentes, hechas en Argentina o no, pero lujo argentino. Y muy contento porque 2 colecciones y una tienda en un momento tan difícil en el mundo es muy especial, tocado por la varita, Dios está cerquita, como dice siempre mi socio, y nada, muy contento. Y bueno, ahora empiezo a recorrer el país con Dot, mañana vamos a presentar. Bueno, digo mañana porque creo que, digamos que... Lo importante es que traigo a Corrientes como primer desfile de la temporada, a la primera ciudad que voy a mostrar Dot. Es una línea de moda, arte, tecnología, una mujer joven, madre, hija. Son piezas fáciles de entender, es un prêt-à-porter lujoso, canchero, precios abajo de 17.000 pesos, lo digo. Antes no hablaba de dinero, ahora lo hago, pues realmente es un logro poder lograr una ropa con un precio razonable. Es un momento difícil para hablar de dinero, pero yo tengo maneras de llegar a más gente, ya sea con mi perfume, es el 01 de varón, de mujer, y en este caso Dot, que va desde un traje de baño hasta un vestido para noche de verano, que no sea de alta costura, que sea ponerlo en la valija, en un bolso, volverlo a sacar. Y escucho a las mujeres todos los días en la alta costura y veía lo que faltaba. La que no quiere ir a un shopping, la que está harta de que estén todas iguales, que vas a un casamiento y las 4 tienen de la misma marca. Y en el caso del interior, buscar calidad, precio y alargar el brazo, la mano, dar y decirle a la mujer, vení, probá, no te voy a esnoviar, no te voy a juzgar. Necesitas estar canchera, sexy y bueno... No tengo una edad, no tengo un estilo único. Mi estilo ya todo el mundo lo conoce, mi ADN es la alta noche. Voy desde lo simple a lo más complicado, pero en géneros nobles. Hago estampas, es una línea que van a ver rayas, flores, dibujos abstractos. En este caso, como mi socio es brasilero y muchas cosas las fabricamos afuera y traemos marcas de Brasil, me inspiré en Burle Marx, que es un paisajista que hizo, ¿viste esos pisos de Ipanema y de Copacabana, blancos y negros? Bueno, eso en colores. Y bueno, tengo la suerte que puedo seguir, estoy apoyado por bancos, estoy apoyado por marcas, que las mujeres me quieren, que el que maneja el ómnibus no me deja, me dice anda atrás, mi mujer se entera que te cobré el pasaje y me mata. Y bueno, es la devolución, el cariño a la gente. Dot solidario, recorrió el país ayudando, devolviendo ese cariño. Y bueno, y hoy en Corrientes me llaman y acá estoy. Y bueno, y me encanta, es una ciudad que no conocía y que fui conociendo, esta costanera maravillosa, empujante. Empiezan a descubrir un día un shopping, el otro día las marcas. Y bueno, yo estoy para abrir cabezas y para decir, se puede. La mujer argentina se destaca por ser muy elegante en el mundo. ¿Cuál es la característica principal, según Dot? Que con poco haces mucho. Que no necesitas tener solo dinero, sino tener actitud. Que es un año donde con una crisis mundial, y sobre todo en Argentina, tan fuerte, con tanta división, tanto Boca y River, no vamos a hablar de política, detesto. Hay que lograr, con poco hacer mucho significa tener el placar cosas básicas, tener cosas que te hagan bien. No podemos tener el naranja, es el color de moda, o amarillo y no me va. Bueno, tené un pañuelo, atalo en la cartera, tené un zapato. Tené algo, cosas que te hagan bien a vos, al humor y femeninas y a la vez. Dote femenino, no son cosas estrafalarias, difíciles de entender. Son cosas que te hacen bien. El humor es muy importante en épocas de crisis. Yo juego con estampas, juegos con transparencia, juegos con espalda, juego con escotes. Cosa que la Argentina descubrió en los últimos años que es latina. Vinieron de afuera a decírnoslo y
y creo que está bueno, no es solo escuchar cumbia porque los chicos lo escuchan y somos argentinos, sino realmente esa cosa de la femineidad, de la sensualidad y no la sexualidad. Y está bueno, es un juego que la mujer argentina sabe jugar. Y la verdad que somos reconocidos porque salimos de los colores básicos y la belleza de esta, este crisol de sangres, de nacionalidades que es Argentina, es muy especial, es diferente. Tres tips a tener en cuenta para la señora que nos está viendo. Aceptar lo que le tocó. Bien ahí. Saber verse en el espejo y no sufrir. Y disfrutar. Disfrutar con la ropa. No hay una moda, no hay invierno y verano. Hoy hay 6 colecciones por año y hay que usar, si tenés de tu abuela esa cartera, usala con un vestido de a lo mejor de hace 2 temporadas que te hace bien y te queda bien. Y no tenés que tener lo último. No hay esa cosa de las abuelas de verano, verano, invierno, invierno. No. Se usa el brillo de día, se usa algo básico de noche. No hay una regla. Existe hoy sentirse bien, cómoda y seguir para adelante. Y hoy la cosa pasa por ser uno mismo, por tener personalidad, actitud. Por último, mensaje a tus seguidoras, que son muchísimas. No muerdo, estoy siempre para ustedes. Y por el otro lado, está bueno preguntarle a la gente como yo las cosas, cómo llevar... ¿Qué ponerse? Está bueno, somos psicólogos, ginecólogos, rabinos, curas, todos juntos. Entonces, sí, y lo bueno de esto de los teléfonos smart es como que estamos en contacto en las redes sociales, para lo bueno y para lo malo. Lo malo también sirve para cambiar, para crecer, para madurar. Y yo me quedo con lo bueno, que es el cariño de todos los días, de 300.000 o más seguidores, y que me marcan la pauta de que no voy mal. Laurencio, muchas gracias. A vos, gracias. Listo. Una fotito. ¿Buscas productos con precios cuidados? Solo el súper que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el súper que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Ayuda a pasar y a transitar lo mejor posible esta pérdida, la pérdida en sí. Y recomiendo porque sirve de mucha ayuda. Me acerqué sin ningún problema y, digamos, y muy bien. Vaya. Me devolvió la vida a RENACI. Hola, soy Huesito de No Soy Yeito de Ser y quería invitarte este viernes 9 de septiembre en Queens. Te esperamos para curtir una noche inolvidable con lo mejor del samba y pago de 40 pesos. Los ingresos no te lo podés perder. Aquí un adelanto. Batucada boa, cerveja gelada y mujer bonita, ¿quién es que no gusta? A escolha é sua, aceita ou rejeita a minha proposta.
Faço uma aposta contigo. Se você for numa roda de samba e não gostar do pagode, amigo, água canta e tudo comigo. Mas se você gostar muito e não disser que quiser ir embora, ficou contigo até romper da hora. Aí, amigo, quem perde é chora, chora, chora o tempo perdido. Chora e fica comovido a conhecer a verdade. O samba não é moda, embalado na magia. Vou chorar de alegria ao perceber a levada num samba de roda. Batucada boa, cerveja gelada e mulher bonita, quem é que não gosta? A escolha é sua, aceita ou rejeita a minha proposta. Vamos batucar aí, batucada boa, cerveja gelada. A escolha é sua, aceita ou rejeita a minha proposta. Faço uma aposta contigo, se você for numa roda de samba e não gostar do pagode, amigo, pago a conta e tudo contigo. Amigo, se você gostar muito, não disser que quiser nem engole, tô contigo até romper da hora. Aí, amigo, quem perde é chora, 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 chora o tempo perdido. Chora e fica comovido a conhecer a verdade. O samba não é moda, embalado na magia. Vai chorar de alegria a perceber a levada num samba de roda. Batucada boa, cerveja gelada e mulher bonita, quem é que não gosta? A escolha é sua, aceita ou rejeita cuidados. Solo el súper que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el súper que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Ayuda a pasar y a transitar lo mejor posible esta pérdida, la pérdida en sí. Y recomiendo porque sirve de mucha ayuda. Me acerqué sin ningún problema y, digamos, y re bien. Vaya. Me devolvió la vida, renací. Sí.
el que es, se llama K-Color Superstar, es coloración en crema de muy fácil aplicación, que ya te invita a el próximo evento. El 12 de septiembre va a estar Federico Cuenca, integrante del equipo creativo de Silke Mundial, Roxana Gómez, técnica colorista. Ambos van a estar dando un show con la presentación de Cuatro Lunas, la nueva colección de Silke, pero además va a haber modas, va a haber capacitación. Va a ser un día inolvidable en el Hotel Guaraní, desde las 10 de la mañana y hasta las 17. Muchísimas gracias a Silke por esta posibilidad. Dicen que para poder construir un hábito, incorporar un hábito, tarda 7 años, le demanda 7 años a una persona incorporarlo como propio. Luego de estos 7 años ya se hace natural. Se lo voy a preguntar a la doctora Marta Chemes, porque hoy vamos a tratar de hablar de un tema que tiene que ver con un hábito y que es el de comunicarnos, charlar entre nosotros. ¿Lo hacemos? Vamos con la doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está Marta? ¿Cómo te va, amiga? Bienvenida. Te propongo que nos preocupemos por incorporar una idea. Bien. Ecología de la comunicación. Cuando nosotros hablamos de lo ecológico, siempre estamos refiriéndonos al cuidado de la naturaleza, cual si nosotros no fuéramos bichos pertenecientes a la tal naturaleza. Exacto. Como si nuestras conductas no fueran también una resultante ecológica o la mayor resultante antiecológica también. Es cierto. Entonces, qué lindo si nosotros decidimos empezar a poner el concepto de lo ecológico en la actitud humana por excelencia, que es la comunicación, que es, en términos de tu yo, la conversación. Es como que este hábito, vuelvo al tema del hábito, se ha perdido en nuestro tiempo. Todos vivimos tan apurados, con horarios disímiles, con tantos compromisos, que nos falta ese tema de sentarnos. Esa es la actitud desastrosa de los humanos, que funcionamos antiecológicamente, porque en verdad, si nosotros tenemos algo para celebrar, es la vida. Exacto. Y si la vida no la disfrutamos, ¿para qué? Y pasa tan rápido, Marta. Y además hay una cosa que es muy importante. El único lugar donde nos ponemos de acuerdo todos los seres humanos, es en que todos queremos ser felices. Negros, blancos, judíos, católicos, rubios, altos, bajos, obesos, flacos. Es igual, todos queremos ser felices. Bueno, muy bien, pues hoy vamos a dedicarnos a hablar de cómo se puede construir granitos de felicidad. ¿Cómo se hace, Marta? Esos son los hábitos. Muy cierto lo que dijo Miriam, muy sabio. Me gusta porque es una curiosa eterna. Yo trato de investigar. Y es totalmente verdad que necesitamos más o menos entre 5 y 7 años para integrar en nuestro organismo un hábito. Porque existe un organismo emocional y existe un otro organismo físico. El organismo físico de alguna manera actúa como instrumento para darle lugar a ese organismo emocional que es el encargado de la felicidad. Bien. Esto es lo bueno. Porque si nosotros nos ocupamos de crear buenos hábitos en el marco de la familia, fundamentalmente, pero esto no excede de ninguna manera el ámbito del trabajo, que puede ser un verdadero segundo hogar, si lo sabemos construir. Tenemos que construirlo. Tal cual. Si yo paso, cuando le saludo a alguien, le digo, hola, ¿qué tal? Y me mando a mudar. ¿A qué le dije qué tal si no me importa un pito lo que le pasa? Claro y sencillo. ¿Cómo andás? Y te fuiste. Y me fui. Entonces, empecemos a mirar, a ver cuáles son las palabras que tenemos y qué podemos hacer con las palabras para ser felices nosotros y para hacerle feliz al otro. Si te digo hola, ¿qué tal? Te estoy pidiendo que me cuentes cómo estás y te voy a mirar a los ojos y me voy a quedar en ti para escucharte. Porque si no, la conversación no existe, no sucede nunca. Entonces todos comemos en silencio. O mirando la tele. Y el silencio es venenoso. ¡Chan! Nos quedamos en silencio. Digo, eso de mirar la tele, digo.
como las redes sociales, como los celulares. Yo no soy enemiga de ningún elemento que no sea obsesivamente usado. Si nosotros usamos la televisión para nunca conectarnos, pésimo. Apaguen aunque estemos nosotros. Ahora, si de repente la televisión es un instrumento útil del cual tomamos elementos de entretenimiento, elementos de comunicación, elementos que nos ayudan a integrar la posibilidad de un tema de charla. Un disparador. Fantástico. Pero como tampoco no conviene que estemos permanentemente pendientes, hay una propuesta que a mí me gustaría regalarte. A ver. Y es que le convidemos a todos nuestros televidentes que en cada mesa exista la propuesta de traer una lectura por día. Chiquitita, ¿eh? El que trae lo más chiquitito o lo más largo no nos da evidencia de que trae lo más interesante o lo menos. Bien. El tamaño lo elige cada uno. Pero nos proponemos, y por lo menos de los 365 días, 300 veces en el año, que cada miembro de la familia lea algo para que todos comentemos y esto genere otra vez el hábito de la conversación que se perdió, se murió y no le hicimos funerales. Entonces estamos todos trancados ahí, no sabemos qué hacer con la boca. Y lo primero que aparece o es o la crítica, o el enojo, o el rezongo. O lo que es peor, nos sentamos toda la mesa a comer con el celular. Sí, ese es un hábito. Y hablamos a través de los emoticones. O hablamos a través de las abreviaturas. Este no es el camino para construir la felicidad. Seguro, seguro, seguro. Porque todo lo que comienza siendo una pequeña obsesión termina siendo el camino predisponente de una adicción. Señora, ¿usted no quiere que sus hijos sean futuros adictos, cocainómanos? Bueno, preocúpese por generar una situación no obsesiva. En la mesa nos sentamos sin celulares. En la mesa el televisor no es más importante que las personas. Aunque esté Miriam y esté Marta, si uno de los chicos dice, tengo una cosa para comentar, apáguennos. Eso es lo importante. En otro momento nos escuchan. Apáguennos. Descubran la maravilla de la conversación y busquen convertirlo en un hábito, porque, señores, se nos va el único caminito que tenemos para acceder a la felicidad. Y va a llegar un día en que vamos a estar hambrientos por escuchar una palabra y no la vamos a tener porque no la cultivamos. Acuérdense de esto. No, lo que no cultivamos después no florece. No tiene por qué. Recorten pedacitos de diario, pedacitos de revista y traigan pequeñitas cosas para la lectura de la cena. Y entonces después chusmeamos sobre eso que leímos, ¿sí? Ahí estamos empezando. Y después sucede lo que dijo Miriam. Se convierte en un hábito. ¡Qué maravilla! Cuando me voy a la casa de una amiga, tengo 13 años, me voy con mi papelito y después les digo, ¿saben que en casa hacemos tal cosa? Entonces, y nos divertimos mucho. ¿Quieren? Se replica. La salud es lo más contagioso que existe en el planeta. Y al proponer una lectura que es un disparador de conversación, estamos armando una epidemia de salud. No se olviden, todos los hábitos forman parte de la epidemia de salud. Es una maestra, díganme si no. Es un placer dialogar contigo, nos vemos la próxima semana. A mí me gusta mucho también, Miriam. Vamos a plantear, ¿eh? Dale. Dale. ¿Lo de la lectura? Sí, claro. No, claro, vamos a incorporarlo. Sí, sí, sí. Muchas gracias. En nuestros libros, en la última parte, que nosotros llamamos bonus track, sí. Ponemos frasecitas que son para conversar. Me encantó. Buenas noches. Muchas gracias. Pausa, ya volvemos con el licenciado Pérez Bamonde. No se vayan, ya regresamos.
La gaseosa orgullosamente argentina se produce en Barranqueras, provincia del Chaco, se distribuye a todo el país. Que siempre tengas una cabalgata bien helada para compartir con amigos, en familia y, por supuesto, con muy buenos momentos. Y además no te olvides, juntando 3 tapitas más 10 pesos, tenés el super vaso coleccionable con los personajes de Gaseosa Cabalgata. Previsora del Paraná. Bien de familia. Servicio de sepelio personalizado. Respeto es la palabra clave. Iniciativa Flores Solidarias. Farmacias con descuento del 50% en todos los medicamentos. El súper que está de tu lado. Viajes y Turismo, amplia gama de destinos turísticos. Emisora del Paraná, nuestra radio con la mejor programación. Showrooms, con los mejores artículos del hogar. Previsora del Paraná, bien de familia. Renaci es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. Renaci es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Ayuda a pasar y a transitar lo mejor posible esta pérdida, la pérdida en sí. Y recomiendo porque sirve de mucha ayuda. Me acerqué sin ningún problema y, digamos, y re bien. Vaya. Me devolvió la vida, Renaci. Productos con precios cuidados. Solo el súper que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el súper que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773. Recién hablábamos con la doctora Marta Chemes acerca de lo importante que es adquirir hábitos saludables, hábitos de comunicación. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos instalado un hábito que no está tan bueno? ¿Cómo hacemos para cambiar? Ya ese es el tema que vamos a desarrollar con el licenciado Pepe Pérez Mamonde. Pepe, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estamos? Gracias. Respondiendo preguntas difíciles. No es tan difícil. ¿Cómo hacemos? Porque muchas veces a lo largo de la vida adquirimos hábitos que no están tan buenos. Sí. Forma de respuesta, forma de reacción. Sí. ¿Cómo hacemos? Curiosamente, y no tan curiosamente, es muy fácil borrar lo que se escribe. Uh-huh. Pero no es tan fácil borrar un hábito. Borrar lo aprendido, ¿no? Borrar lo aprendido. Porque lo aprendido queda instaurado y se repite por sí mismo. Ha creado un circuito propio. Dice Einstein que es más sencillo desactivar un átomo que cambiar un hábito. ¿Esto quiere decir que nunca vamos a poder cambiar hábitos? No.
que así como para desactivar un átomo hay paso 1, paso 2, paso 100, paso 2000, paso cual sea, para desactivar, para cambiar un hábito, no tenemos pasos. Creemos que no tenemos pasos. Y hay un gran paso que es paciencia. Acierto, error, acierto, error, acierto, error. ¿Y reconocer el mal hábito puede ser también una herramienta? Este es el punto de partida. Reconocer lo que uno quiere cambiar, pero luego saber que no existe lo mágico para cambiar eso, sino bien, que voy a necesitar mi tiempo, voy a necesitar mi dedicación, como cualquier hábito que queremos cambiar. Perfecto. O sea, no es imposible, sí necesitamos ayuda. No, para nada. Y hay veces que vamos a necesitar ayuda y además hay veces que podemos pedir ayuda. ¿Cómo no? Perfecto. A nuestro entorno. Quiero cambiar el hábito de estar todo el rato encima del celular. Che, ayúdenme porque a mí se me va en automático. Son los automáticos. Perfecto. O quiero cambiar el hábito de no saludar cuando llego a casa. Ayúdenme, pero no me reprochen, porque el reproche forma parte de reforzar la conducta que queremos cambiar. Bien. Es el efecto contrario. Bien. Entonces, sí, existe la posibilidad. ¿Cómo no? Cuando te dicen no y te enojas, por ejemplo, también ya lo tenés como una respuesta instintiva y es un hábito. Totalmente, totalmente. No me siento identificada para nada, les digo. Los humanos somos muy sensibles, más de lo que aparentamos. Sí, 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 es cierto. Entonces nos afecta todo, nos toca todo. Es como hace poquito leía que las investigaciones que se están haciendo con las plantas ya hablan de que las plantas tienen los 5 sentidos igual que nosotros y más, que perciben todo, perciben, ¿sí?, nuestros humores, perciben no solo la humedad, no solo el calor, también la energía de los que están alrededor. Por eso hay plantitas que se entristecen. Claro, sí, por mucho que se las riegue. Sí, por eso necesitan un poquito de mimo, bueno, hablo, esto, diálogo. Esto, al mundo de los niños, es semejante. Perfecto. Y llevado al mundo de lo que queremos cambiar, también. Tratémonos bien, porque tratándonos mal, el cambio no viene. Perfecto. ¿Qué te gustaría decirle a mamá y a papá que nos están viendo en este momento? Que antes de querer cambiar cualquier situación o cualquier incluso defecto que vean en los chicos, que antes entiendan qué es lo que les está pasando a los niños. Que primero del todo los entiendan. Igual no es necesario siquiera cambiar, cambian ellos. Y luego otra cosa, como los niños son tan perceptivos, acordémonos, papás, ellos repiten, aunque nos cueste reconocerlo, lo que han visto, cómo nos saludamos entre nosotros, cómo nos tenemos en consideración, quién va a lavar los platos, quién friega, quién recoge, quién va, quién viene, todo esto lo están recibiendo y lo van a repetir. El saludo, la manera en que pedimos las cosas, todo esto lo van a repetir. Exacto. Así que atención a este lugar del trato dentro de la pareja. Si queremos cambiar el mundo, comencemos por nosotros mismos. Pepe, un placer. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Sí. ¿Dale? Nos vamos a la pausa, volvemos en instantes. Hasta luego. Hasta aquí nuestro tiempo. Gracias a todos por acompañarnos. Volvemos mañana, Dios mediante, siempre en el horario habitual, en este tu canal favorito. Que descanses, que la pases súper bien. Chau, chau y muchas gracias.
siento bien y yo sé por qué. Cuando amanecen las renas el día que luce dulce gotas de miel. La música tiene música, siempre tiene color, te deja mejor también sobre tu piel. Me siento bien.